Tell me when you're ready. Ready? On three. Two, one, three. Muy buenos días. Este mañana, día 5 de abril, estamos en el templo de la Primera Iglesia Bautista Fundamental Mexicana. Les saludamos en el nombre bendito de nuestro Señor Jesucristo. Por causa de esta epidemia, no podemos congregarnos en este día, pero en sus hogares donde están mis hermanos y cada uno de ustedes orando y teniendo su devocional, les saludamos y queremos compartir con ustedes palabra de Dios, consuelo, ánimo para seguir adelante, orando los unos por los otros. ¿Qué mejor que la palabra de Dios cuando el Señor Jesucristo habla con sus discípulos? Los prepara para lo que viene de su crucifixión y de su separación, sabiendo que necesitaban su consuelo y nos consuela a nosotros en esta mañana y en este día por lo que estamos pasando. Libro de San Juan, capítulo 14, verso 27, nos dice el Señor Jesucristo hablando a sus discípulos: la paz os dejo, mi paz os doy, no como el mundo la da, yo os la doy. No se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. Esas palabras que hablan los discípulos, no se turbe vuestro corazón ni tenga miedo, nos habla a nosotros en esta mañana. Por todos los eventos que estamos pasando, no tener miedo porque el Señor está con nosotros. Son palabras de consuelo, de ánimo a sus discípulos, sabiendo por lo que iban a pasar. Y el Señor sabe por lo que nosotros estamos pasando en estos días. No podemos congregarnos por protección de nuestros ancianos y niños y enfermos, pero en su hogar, cada uno de ustedes que están escuchando este programa, espero que sea de ánimo y de bendición. El libro de San Juan, capítulo 16, verso 33, una vez más el Señor Jesucristo afirma a sus discípulos y a nosotros, diciéndole: estas cosas os he hablado, para que en mí tengáis paz. Y nos dice: en el mundo tendréis aflicción, mas confiad, yo he vencido al mundo. Y en esta mañana quiero decirle a usted: tenga confianza, el Señor ha vencido y está con nosotros. Son palabras de consuelo, de ánimo, en estos días de ansiedad y necesidad espiritual. Pero hay buenas nuevas. No estamos solos. El Señor está con nosotros. El Señor Jesucristo está con nosotros. El que ha vencido al mundo está con nosotros en esta mañana, en su hogar, con cada familia que me está escuchando, con cada miembro de nuestra iglesia que no podemos congregarnos, pero en nuestros hogares, ahí estamos alabando al Señor. Cada uno de ustedes, mis hermanos en la fe, les animo a continuar orando, teniendo sus devocionales familiares en el hogar. Recuerden que la iglesia no es el edificio donde no podemos congregarnos, sino que la iglesia es el corazón de cada creyente que ha recibido a Cristo como Salvador y tiene la presencia de Cristo y su Santo Espíritu, la cual nos da el consuelo y nos da el ánimo y nos da la paz que tanto necesitamos. Así que sigamos orando, teniendo fe, dando testimonio de nuestra fe y de nuestra esperanza, de que no estamos solos, sino que Cristo está con nosotros en estos momentos. Damos nosotros alabanza, damos gracias a nuestro Padre Celestial por la vida que nos da, la salud, por el cuidado y la protección en estos momentos y en estos días de por lo que estamos pasando. Pero tenemos esa fe que nos mantiene y nos ayuda a seguir adelante. Y es los que nos, en esta mañana, te animo que se tenga esa fe, esa esperanza. El Señor está con nosotros, nunca nos ha dejado y no nos dejará. Sigamos orando los unos por los otros, orando por nuestra ciudad, orando por nuestro país, orando por los más de 150 países del mundo
que están pasando por esta epidemia. Por nuestro México oramos. Hemos tenido llamadas de nuestros hermanos pastores, hermanos en México, y queremos decirle que estamos orando por ustedes y gracias por su oración. Seguimos orando por nuestra ciudad, orando por nuestro presidente, por nuestro gobierno. Que busquen a Dios, que pidan perdón y busquen dirección para que hagan decisiones sabias para el país. Y entre tanto nosotros como iglesia nos mantengamos orando los unos por los otros. Esto va a pasar y cuando pase nuestra fe va a crecer. Y vamos a mantener la fe orando unos por otros, por la iglesia, sabiendo que el Señor está con nosotros. Este domingo es Domingo de Ramos, cuando celebramos la entrada triunfal de Cristo a Jerusalén. Lo triste que recordamos que esa misma gente que decía alabando al Señor, una semana después gritaba crucifícale, crucifícale. Pero gracias por aquellos que han abierto el corazón, han recibido el mensaje de salvación, han recibido a Cristo como su Salvador y es el que nos mantiene en paz, en fortaleza, sabiendo que Él cuida de nosotros. Así es que en esta mañana les saludamos pidiendo que ustedes sigan orando los unos por los otros. El domingo próximo, con la ayuda del Señor, Domingo de Resurrección, nuestra iglesia estará abierta. Tendremos oportunidad de venir a la casa de Dios. Mantengamos esas separaciones y cuidados. Si alguien está enfermo, los pequeñitos quedarán en casa. Pero las puertas de la iglesia van a estar abiertas de 10 a 12 para el domingo próximo, para que usted venga, alabe y glorifique al Señor, recordando su muerte, su sepultura y su gloriosa resurrección. Porque Cristo vive, nosotros también vivimos. Okay. Y vamos alabando y glorificando, hablándole a otro de la esperanza que es nuestra. Más que nunca en estos tiempos necesitan oír el Evangelio del Señor Jesucristo. Buscando a Dios, y para buscar a Dios necesitamos recibir a Cristo como el Salvador de nuestras almas. A Él le damos la honra y la gloria. Así que como pastor de la iglesia saludo a todos mis hermanos, esperando que Dios les cuide, les guarde, se mantengan firmes. Domingo próximo de las 10 a las 12 las puertas de esta iglesia van a estar abiertas. Vamos a mantener esa separación, pero usted podrá venir, podrá alabar a Dios, orar y regresar a casa. Pero vamos a abrir las puertas de nuestra iglesia con la ayuda del Señor. Dios me les bendiga. Seguimos orando por ustedes y gracias por sus oraciones. En el nombre de Cristo, Dios les bendiga. Amén.